Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidas a otro día de limpieza aquí en la cocina de mi suegra. Y pues bueno, voy a estar limpiando una parte de las áreas de la casa de mi suegra. Es la cocina, la sala, el comedor y las recámaras. Así es que acompáñenme, chicas. Miren, ahorita vamos a lavar estos trastes y miren, ya está limpio aquí el fregadero. Ya como de los trastes, estas partes, estas cosas que se ven aquí en la barra, pues las dejo ahí porque pues ella, mi suegra, las ocupa. Y aquí ya limpié la estufa, ya limpié la mesa. Esas cosas son las que me voy a llevar a mi casa. Así es que aquí las dejo. Ya ahorita que llegue mi esposo por mí, ya la vamos a subir a la camioneta. Y pues bueno, miren, ya quedó bien, bien limpiecita aquí la estufa de mi suegra, la cocina de mi suegra. Y ahora me voy a seguir con la sala. No está muy tirada, así es que bueno, nada más la medio la voy a sacudir y acomodar unas cosas que por ahí estaban botadas. Y después me sigo con el comedor, chicas. Así es que bueno, acompáñenme, chicas, a este día de motivación. Aquí limpiando, escombrando, una limpieza rápida en la casa de mi suegra. Acompáñenme. Bueno, pues ya me vine aquí a la recámara y pues está aquí donde estoy parada, es su área de costura de mi suegra. Aquí tiene sus máquinas y muchas telas. Y pues voy a tratar de descombrar lo más que pueda porque ya mero me voy a mi casa. Y pues en lo que llega la hora, pues voy a tratar de acomodarle un poquito aquí para que vean qué tiradero hay. Como pintó mi hijo toda la pared, pues movimos muchas cosas y pues se hizo mucho desastre. Miren. Todo esto voy a tratar de ahorita acomodar lo más rápido que pueda junto con mi hija. Vamos a apurar, ¿sale? Bueno, chicas, pues yo ya terminé de aquí de escombrar esta partecita, lo que fueron en la área de la cama y del sillón. Esas cosas que están ahí son las que me voy a llevar a mi casa porque es mi ropa. Y todo esto que yo le puse aquí encima en la cama a mi suegra, ella lo tiene que acomodar porque realmente pues ella sabe en dónde las va a poner. Y pues miren, así quedó, así quedó. Ahora voy a continuar con el área de sus costuras. Si se dan cuenta, ahí en el sillón hay muchísima ropa.
Y pues bueno, vamos a tratarle de acomodar un poquito aquí, que se vea un poquito más ordenado. Se la voy a doblar aquí, la voy a poner en la cama y ya después se la regreso al sillón para que ella la acomode en donde debe de ir. Bueno, pues motívense, chicas, vamos a empezar a doblar. Aquí me va a ayudar mi hija. Bueno, pues ya medio les compré yo aquí a mi suegra su recámara, todo eso ella lo tiene que acomodar, saber dónde está todo esto también lo que está aquí en el sillón. Ella tiene que escoger la ropa que sirve, la que no, los retazos que le sirven y lo que no, porque estos son muchos retazos y ropa que tiene que arreglar, así es que esta se la dejé aquí en el sillón. Y miren, y aquí ya quedó limpia la mesita donde pone luego aquí muchas cositas. Y pues ya aquí el mueble ya quedó más ordenadito, miren. Aquí su mesa también ya quedó ordenada. Y pues aquí la ropa lo único que hice fue doblársela y acomodársela aquí para que no se vea todo un reguero. Y ya pues aquí el sillón ya quedó limpio. Ya no tiene nada de cosas. Todo esto ella tiene que saber dónde lo va a poner, por eso se lo puse aquí. Y pues ya aquí ya quedó la cama también. Y pues bueno, el tocador también ya está limpio. Y bueno, pues ya quedó aquí el área de las recámaras de mi suegra. Ya quedó todo más o menos ordenadito. Ahora sí que le di una limpiada básica. Y pues miren, ya quedó todo limpio. ¿Sale, chicas? Pues espero y les haya gustado este video de motivación, chicas. Y ustedes, si van a visitar a sus suegras, pues las ayuden a limpiar un área de su casa. Que ustedes vean que tiene mucho tiradero. Pues ayúdenla a tener su casita limpia. Y pues espero y les haya motivado. ¿Sale, chicas? Nos vemos en un otro video. Que Dios las bendiga. Nos vemos. Ahora sí ya me voy a mi casa. Bye, bye. Cuídense mucho.